Atención Puerto Rico, que la bella y talentosa Anita Nazario escribió un libro. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen qué? Sí. Tenemos el libro, claro que sí, barato el libro. Su nuevo libro se llama Una Vida, un libro muy íntimo en donde Anita abre su corazón, ¡pa!, y comparte todo sobre su vida personal, su trayecto a la fama y todo lo que ha tenido que luchar y atravesar. Veámoslo a continuación, Anita Nazario en Código Seguro. Anita, ¿toda una vida para escribir un libro? Bueno, no es toda mi vida, lo que ha sido mi vida hasta ahora. Todavía me queda un montón de camino por recorrer. Claro. La historia es una historia común, como cualquier otra, una vida común como cualquier otra, de una mujer apasionada que se ha dedicado en cuerpo y alma a la música, y es algo que yo no había hecho nunca. Nunca había escrito un libro, pero tampoco nunca había abierto la puerta tras bastidores, lo que pasaba tras bastidores en mi vida. ¿En qué te ayudó a escribir el libro? ¿Te drenó algo? ¿Te sirvió algo espiritual, psicológica? Yo creo que de todas maneras me ayudó, de todas maneras. Por momentos pensé que no, por momentos pensé que era un gran error. Porque a mí no me gusta mirar para atrás. Yo siempre miro de aquí para adelante. Me caigo, me levanto, sigo adelante. O sea, no soy muy revisionaria, no me gusta mirar para atrás. Me encantan las páginas en blanco, me encanta empezar de nuevo, no le tengo temor a empezar de cero. Pero nunca había hecho ese ejercicio, el ejercicio de irme bien atrás y empezar desde los comienzos, desde lo que yo más, o sea, desde otro punto de vista, el punto de vista humano, o sea, desde que yo era chiquita, mi familia y todas estas cosas que a medida que tú abres una puerta se van abriendo otra. ¿Qué es lo más lindo que te ha dicho un hombre y que lo pudiste poner en este libro? Yo creo que lo más lindo que me puede decir un hombre es que me ama y que me acepta como soy. ¿Te has sentido amada completamente? Sí, sí. En eso ha sido dichosa. Dichosa. He sido una mujer amada, pero bien amada. Bien amada. Gracias, Anita. Ay, Dios mío. Últimamente estoy haciendo unas entrevistas tan románticas que ni yo me lo creo ahí.